Estamos en la locación de La Rosa de Guadalupe. Tengo conmigo a Bárbara Palmer, que es egresada del CE Infantil. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes aquí eh, haciendo el personaje? ¿Qué personaje es este? Mi personaje se llama Mónica y es una niña desequilibrada, ya que es muy coqueta. Le gusta como salir con muchos niños, con, mayo con señores mayores. Con sí, no. mayores. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo porque hay muchas niñas que de repente sienten que bueno, pues ya empiezan a ser mujeres y creen que que pueden dominar el mundo y hacer cosas que pues verdaderamente llegan situaciones que se te superan, ¿no? Pues sí, yo creo que realmente mi personaje, pues yo creo que le va a servir mucho a las niñas que ven la rosa porque pues es algo real que sí pasa, pues sí, que las niñas creen que pueden hacer cosas de niñas más grandes por así decirlo y pues no está bien. ¿Qué aprendiste en el SEA? En el SEA muchísimas cosas. Te llevas, bueno, una experiencia increíble, muchas, no sé, normas que te sirven mucho para todos los personajes que vayas a hacer, para todo lo que vayas a hacer. Tú empezaste chiquita, pues estamos hablando del SEA infantil y hay muchos niños que quieren entrar al SEA infantil. ¿Qué cursos tomaste que te gustaron? Las clases de baile, de canto, coordinación motriz y expresión verbal. Los maestros son, uf, te llevas muchísimo de ellos. Yo, por ejemplo, hay muchos maestros de actuación. Mi favorito era uno que te pone a ver películas y a analizar todo, así pequeños detalles que te sirven muchísimo. Yo ahora amo, amo el cine porque gracias a él me fijo en todos los detalles, películas buenas realmente. Bueno, eso es lo que más le gustaba a mí, pero hay muchísimo que aprendes con los maestros, personas, todo. Todos los días se aprende algo nuevo. Y estábamos hablando de las rosas. O sea, ustedes siempre ven en, las, en, la, en, las capítulos, en los capítulos de La Rosa de Guadalupe una rosa hermosa que aparece, ¿no? Tú me ibas a contar algo. Cada capítulo en La Rosa de Guadalupe eligen cinco rosas blancas, muy bonitas todas. Y de ellas que hacen tipo casting de las rosas más bonitas. Y al final se quedan dos. Y de esas, bueno, el director elige la más bonita. Y esa es la Rosa de Guadalupe que ven. Siempre en un capítulo, ahorita vimos que tenías que llorar y te estabas preparando para llorar. ¿Cómo te concentras para ese momento? Bueno, pues eso es de muchas cosas que te enseñan en el SEA, de cómo pues concentrarte a tal manera que tú puedas llorar, llegar a esa emoción, pero no sé, hay varias técnicas y ahí te lo enseñan en el ESEA, y sí, no es tan difícil cuando ya lo dominas. Para todos aquellos chiquitos y para todos aquellos que quieren alguna vez estudiar en el Centro de Educación Artística, ¿cuál es tu consejo? Pues primero, que te guste, que tengas las ganas del mundo, porque aquí es de tener las ganas y pues mucha disciplina, y sí, es de tener más las ganas, de que te guste, que sea tu pasión, todo, que es todo este medio. Así que van viendo, tenemos egresados del CEA del CEA Juvenil y también tenemos egresados del CEA Infantil que están trabajando y que pues empezaron chiquitos y que han ido aprendiendo las técnicas para poder llegar a lo que es hoy la televisión o el cine o el teatro y siempre se necesitan unas bases fuertes que las pueden aprender en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Gracias. A ti muchas gracias por invitarme a tu entrevista.